Hola, bienvenidos a una historia de Historia de Juguetes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura de Santa Anita, aquí en Saltillo, Coahuila, para el programa de Secretaría de Cultura titulado La Cultura nos une en línea. Hoy presentamos la única y verdadera historia de las aventuras de Tuki. Y la historia comienza así: ¡Tuki! Tuki. Tuki. ¿Dónde estás, Tuki? ¿Qué quieres, Tuki? Necesito que vayas a hacer el patio. Está muy puerco y hay muchas cosas que se pueden a, a acumular ahí. Hay muchos animales. La otra vez me salió una víbora y las víboras son muy peligrosas. Hay cucarachas, hay ratones y yo no quiero que haya ese tipo de cosas aquí en la casa, Tuki. Necesito que salgas a limpiar el patio. ¡No! Estoy jugando Nintendo. Estoy viendo la televisión. ¡Ay, oh, ese Tuki tan desobediente! Siempre lo mismo contigo, Tuki. Necesito que te pongas a hacer algo en la casa. ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Hora del patio a limpiar! ¡Que no! ¡No quiero! ¿Entiendes? Oh, tuki, Tuki! Tuki, Tuki no le gustaba hacer nada en la casa. Se la pasaba jugando videojuegos, durmiendo. Y como eran tiempos difíciles donde no se podía salir a la calle, pues él dijo: Me voy a poner a descansar y no hacer nada. El patio estaba muy muy sucio. Tenía muchas cosas ese patio. Tenía llantas llenas de agua, llantas peligrosísimas, donde vivían mosquitos que podían picar a Tuki. Había piedras donde vivían víboras, vivían vinagrillos, vivían alacranes muy peligrosos, alacranes que podían salir y picar a Tuki. Pero a ese Tuki no le importaba. Entonces de repente Tuki dijo. ¡La la 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 voy a salir a jugar al patio. lindo patio lindo. Voy a jugar aquí. Hola. A yo soy tú que me gusta jugar en el patio. Mi tío el lobo dice que tengo que ponerme a limpiar, pero para qué limpio? Puede uno jugar con el patio sucio. Eso no importa. Un patio sucio es un patio feliz. ¡Ay! ¡Qué chistoso soy, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes limpiarían el patio? ¿Verdad que no? ¡Ay, Tuki! Tuki, ven por acá. ¿Qué quieres, tío Lobo? Oye, ponte a limpiar este patio, es muy peligroso. No, tío, no pasa nada. Voy a jugar. ¡Ay, ese Tuki! Siempre, siempre, siempre con lo mismo. ¡Ay, ese tío es muy chistoso! Voy a mover esta piedra de aquí. Voy a mover esta piedra, la voy a poner aquí. ¡Ay! ¿Qué es eso? Una víbora. Vi pasar una víbora. Y hay mosquitos. Está lleno de mosquitos. ¡Ay! 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 ¡ por mosquitos, sí, por mosquitos. Los mosquitos estaban viviendo en una llanta muy a gusto ellos, nadando entre el agua, cotorreando entre ellos, platicando cosas que platican los mosquitos como ¿cuánta sangre has tomado hoy? Oye, ¿qué dicen los mosquitos de la otra casa? ¿Qué cuentan? Cosas de esas que platican los mosquitos. Uno de ellos dijo, ya piqué al pájaro azul ese que vive aquí en la casa. Se va a enfermar, van a ver que se va a enfermar. Y como no puede salir a la calle porque ahorita es un tiempo donde hay que estar encerrados y cuidarse, va a tener que estar aquí en la casa. Entonces, Tuki Tuki, de repente, se sintió mal. Oh. Ah. Pero qué pasó? ¿Qué pasó, Tuki? Tuki, ¿qué te ha pasado? Ay, Tuki, nunca va a aprender. Siempre le pasa lo mismo por desobediente. Tuki, 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 Tuki fue picado, ni más ni menos que por toda esa bola de mosquitos. Entonces Tuki, Tuki se enfermó. No pudo salir a jugar, que estaba bien porque tenía que estar encerrados, pero aprendió la lección, que si estamos en casa hay que limpiar el patio, hay que tener nuestras áreas limpias para que no puedan picarnos ningún tipo de insectos o animales. Tuki-Tuki con el tiempo aprendió esta lección y desde entonces limpia su patio. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido una historia más de historia de juguetes. Nos vemos en la próxima. Eh historia de juguetes. Y recuerden, la cultura nos une en línea. Hasta la próxima.